Hola a todos amigos, antes de empezar este videoprograma os debo informar de mi nuevo canal de YouTube. He abierto un canal llamado Gran Misterio Podcast, donde todas las semanas vamos a subir una entrevista relacionada con el misterio. Tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis este nuevo contenido. Estrenamos el 27 de octubre y ahora sí empezamos. Saludos buscadores del misterio. Y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hace un tiempo estuvimos hablando en el canal sobre la teoría del Internet muerto o Internet vacío. Una teoría que consiste en lo siguiente: descubrir que, año tras año, Internet se llena más de bots, de inteligencias artificiales y de seres sintéticos que están generando información totalmente por un lado falsa, pero por otro lado artificial. Hay menos personas en internet que bots y con el paso del tiempo esto va creando un internet inerte, vacío, carente de información y de toda emoción. El caso es que esto es una realidad y se va a poner muy muy feo, se va a poner peor, sobre todo con lo que ha informado el medio de Intercept. Parece ser que han descubierto la existencia de un documento desclasificado de 76 páginas que pertenece al Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, el SOCOM. Un documento donde hablan de que están trabajando a nivel interno para desarrollar una tecnología muy avanzada capaz de crear personas ficticias e infiltrarlas en las redes sociales. Es decir, Crear personas que no existen y emular emociones, sentimientos, conversaciones en tiempo real, fotografías, audios, voz clónica, todo instantáneo. ¿Para qué? Tienen dos grandes objetivos. Según informa de Intercept, el primer objetivo consiste en infiltrar estas personas ficticias, sintéticas, en bajo perfil sin hacer mucho ruido y meterse en naciones enemigas, por ejemplo en China, ganarse la confianza de ministros, ganarse la confianza de personas influyentes e ir creando tendencias de pensamiento que favorecen a Estados Unidos y atentan contra otras naciones. Claro, la CIA tiene las técnicas más avanzadas de ingeniería social para poder lograr este tipo de manipulación a personas elegidas. Y el segundo objetivo sería todo lo contrario, infiltrar una persona ficticia, hacerla famosa, hacer que gane mucha visibilidad, visitas en esta era de Internet, mucho poder y crear corrientes de pensamiento que sean seguidas por los fans o grandes masas de estas figuras ficticias. Claro, podemos pensar que, bueno, esto podría ser ciencia ficción, puede ser una locura, pero no, es real, se está trabajando en esta tecnología. De hecho, existen informes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que dicen que Rusia y China ya han empezado a crear humanos digitales. El caso es que, hay una gran hipocresía en este asunto porque el año pasado, 2023, Estados Unidos, bueno, intentó perseguir los deepfakes. Es algo así como eliminar la cara de un famoso y colocarla en un vídeo de una persona diferente en situaciones comprometidas, colocarle una cara vía digital con inteligencia artificial. Y en el 2023, como os decía, eh, se catalogó por parte del FBI y de la NSA como asunto de seguridad nacional, porque con esta tecnología podrían engañar y crear corrientes de pensamiento divergentes a una realidad. Alguien se aprovecha de esta tecnología y cambia el futuro de una nación, ¿eh? Mucho ojo, esto no es ninguna tontería. Bien, hay cosas interesantes que mencionar en esta nueva tecnología. Por ejemplo, la capacidad de Crear en tiempo real un directo, por ejemplo, de Twitch, de YouTube, da igual, de una plataforma de streaming. Incluso puede ser una llamada eh, vía vídeo con esta inteligencia artificial o con este ser eh, sintético. La tecnología para crear en tiempo real imágenes es muy avanzada, quizás un poquito más avanzada de lo que ahora nos han acostumbrado a ver en las redes sociales. Ejemplos como Sora de OpenEye son creación de vídeo, no en tiempo real, pero muy eficientes. De hecho, os voy a poner este ejemplo, fijaos en lo que tenemos en pantalla. Lo que estáis viendo son fotografías de personas que no existen y las puedes crear en una página web con menos de 3 segundos. Tú le vas dando al botón y se van creando aleatoriamente personas vía inteligencia artificial. Si esto lo podemos hacer con un par de clics, ¿qué podrán hacer en cuanto a engañar a una población entera fabricando en directo una persona que no existe? Claro, el Internet vacío, como empezábamos este videoprograma, nos dice de que si a esta tecnología de generación de imágenes le juntas inteligencia artificial, puedes hacer que de forma automática un ente autónomo que sigue esas instrucciones del algoritmo pueda operar solo, pueda generar fans, pueda generar una influencia y cada vez más sofisticada. Ahora bien, el Internet se está quedando cada vez más inerte, contenido vacío, contenido sintético y nos puede afectar como una especie de apocalipsis de información. El otro día estuve hablando con un experto en inteligencia artificial, el señor Esteban Diva, que lo hemos tenido aquí en el canal, y me dijo algo que me dio muchísimo que pensar. Era básicamente lo siguiente, dentro de muchos años, cuando todos los seres humanos confiemos en una inteligencia artificial, entonces si la IA se inventa los datos, nos va a hacer creer que los elefantes vuelan, por ejemplo, porque cuando pase mucho tiempo, la IA dirá una serie de cosas que si son incorrectas en algunos casos, podrá convencer a cualquier persona. Te puede convencer de cosas que ahora mismo son una locura, pero será los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos, que nacerán en una época donde la IA es una especie de palabra divina. Lo que dice debe ser verdad porque es tecnología muy avanzada. Pero ¿y si introduce sesgos y si empieza a cambiar la historia? ¿Esas generaciones se lo van a creer a priori? A lo mejor luego investigando también podrán descubrir que Google puede desaparecer, puede ser sustituido por simplemente una IA gigantesca, una IAG, inteligencia artificial general que con esa conciencia desbloqueada pueda pensar, descubrir y alterar los datos. Nuevamente, ciencia ficción hasta que deja de ser ficción y se convierte más en ciencia. Tiempo al tiempo, pero vemos que se está derivando toda esta tecnología en ramas mucho más oscuras de lo que podamos imaginar. Y yo creo que ya se han hecho pruebas sobre esto. Twitter es un ejemplo. Cuando se polariza la población, ¿Mm? Hay alguien misterioso, un grupo de personas que a lo mejor no existen y son ficticias, que motivados por los intereses que hay detrás, políticos muchas veces, dividen a la población, hacen extremos para provocar cambios. De hecho, incluso llego a pensar que temas como el terraplanismo se han creado a propósito para destruir muchas de estas creencias. Es como si existiese una guerra cognitiva y todo depende de intentar utilizar la ignorancia del ser humano para guiarlo hacia propósitos desconocidos para nosotros pero muy bien conocidos para esa élite o lo que esté detrás controlando este tipo de tecnologías. Dicho todo esto, os hago la pregunta, ¿creéis que alguna vez habéis hablado con una persona que realmente no era persona? ¿No era humana? ¿Pensáis que todos los comentarios en internet son de personas o incluso que las conversaciones que podéis leer en Twitter son de personas? ¿Estamos seguros de ello? Que hay documentos que hablan de un plan muy intrincado de operaciones especiales de Estados Unidos. ¿Creéis que no lo van a hacer? ¿Que por un lado prohíben que se use esta tecnología pero lo usan de forma clandestina? Yo os digo una cosa. Estados Unidos puede prohibir, puede hacer leyes, puede hacer lo que quiera, que de forma clandestina han hecho las mayores de las atrocidades. ¿O pensáis que no han clonado alguna vez humanos de forma clandestina? ¿Teniendo dinero, poder y capacidad para ocultarlo? ¿Cómo no lo van a hacer si lo están haciendo otras naciones? ¿Entendéis? Ellos siempre pueden ser, o se pueden escudar en lo siguiente. No, como motivo de estrategia bélica hemos tenido que hacer esto aunque estaba prohibido. Hacen de todo de forma clandestina. No podemos ser tan ingenuos. Antes de acabar, os vuelvo a informar de que he abierto un canal nuevo aquí en YouTube llamado Gran Misterio Podcast. Tenéis en la descripción el enlace para acceder. Donde vamos a subir muchas entrevistas a personas importantes, y este domingo vamos a subir la primera de todas con Enrique de Vicente. Espero que apoyéis el proyecto y que, bueno, eh, le deis un vistazo, y si os gusta, os suscribáis. Con esto dicho, ahora sí, amigos, aquí me despido, os mando un cálido abrazo, y nos volveremos a ver en otro vídeo.